San Cristóbal, buenos días, buenas tardes y buenas noches en este momento a los que están en sintonía en los diferentes horarios de este enfoque de actualidad. Señores, hoy 11 de septiembre, una fecha en que se recuerda aquel hecho sin precedentes en los Estados Unidos, el derribo de las torres. Un hecho terrorista que se lo adjudicaron a la gente esa del Medio Oriente, pero que todavía hay mucha confusión a pesar del paso del tiempo. Pero bueno, lo cierto es que muchas personas quedaron sepultadas, murieron en una actuación, en un genocidio de ese tipo. Hoy también se conmemora, o más bien, yo diría, lamentamos el golpe de Estado allá en Chile, en un día como hoy, hace más de 40 años, en el 1973, Allende fue víctima no solo de un golpe de Estado, sino también de un crimen. Así iniciamos este su espacio con notas trágicas. Y también hay que recordar que un día como hoy también muere en México el primer periodista que dio la República Dominicana. Un héroe nacional que no ha sido exaltado y ha sido, si se quiere, en cierta medida, también marginado. Nos referimos a Núñez de Cáceres, excelente comunicador, fundador de los primeros periódicos que se conocieron en la isla, fue profesor universitario y rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en aquel tiempo, Santo Tomás de Aquino. Núñez de Cáceres fue el primer dominicano que se manifestó en contra de lo que fue la usurpación del terreno dominicano, la adjudicación por parte de potencias extranjeras de el suelo de la isla. Cuando España le cede la parte oeste de la isla de Santo Domingo a Francia, es Núñez de Cáceres la primera voz que se eleva en contra de eso. Hasta el punto que se va exiliado, se va para Cuba. Y allá Núñez de Cáceres empieza a hacer todo lo que debió hacer el pueblo y todos los dominicanos de ese entonces, que no éramos dominicanos, no teníamos una independencia, pero sí amábamos a esta isla en los años de 1700. Núñez de Cáceres logra la primera independencia, de la cual no se habla, ya que fue una independencia efímera, por allá por el 1821. Es Núñez de Cáceres quien prende esa primera llama de patriotismo en la isla de Santo Domingo, cuando ya en el 1821 dice: tenemos que ser libres de toda potencia extranjera. Y gracias a él, las futuras generaciones llevaron a cabo ese ideal que no se destaca y que no se promueve de esas iniciativas de Núñez de Cáceres, que muere un día como hoy. Pero bueno,
Ya entrando en lo que es las informaciones más importantes de este día, hoy el PRM arranca ya a dar señales de que puede empezar a armar su maquinaria en todo el territorio nacional, ya que tienen por lo menos un nombre. Ya a partir de ese nombre, pues pueden accionar. Y ayer Jesús Vázquez, dice que hay que comenzar ya a elegir los candidatos y candidatas de ese partido a nivel nacional. Él entiende que en este año hay que, a finales ya de este año, deben detenerse todas las candidaturas para iniciar un 2015 ya listo, preparado, para comenzar a hacer ese trabajo de conquista del poder, que todo apunta que le va a ser muy difícil al PRM llegar al poder en las próximas elecciones, según los resultados de la encuesta Gallup, que hoy arroja la preferencia del electorado en ese sentido. Dice la encuestadora Gallup, bueno, ya el PRM tiene un triunfo, que es quedar en segundo lugar en la preferencia de la gente, un partido que ahora que tiene un nombre oficial. Es un hecho sin precedentes. La historia no recoge ningún caso de que un partido se forme y en varios meses ya de estar formado, sin ni siquiera estar autorizado por la Junta, es más, sin ni siquiera tener un padrón, ya tiene el segundo lugar de preferencia en el electorado. Es el PRM. Y aquí queda demostrado que la M de mayoritario le encajaba muy bien a ese partido. Pues acaban de demostrar, según este último estudio de la encuesta Gallup, que son mayoría, que son mayoritarios en comparación con los otros PRD. El de Miguel, el del PRI y el de Atuey, que son PRD todos. Entonces este PRM, que le quitaron la M de mayoritario, porque dije que no lo era, miren lo que refleja hoy la encuestadora, que sí lo es. Entonces le pusieron el de moderno, que yo creo que no puede quedar en un simple nombre ese moderno. Y quiero insistir con esto. Para hacerle honor a moderno, porque revolucionarios no creo que sean ya, pero pueden ser modernos si se lo proponen. Pueden inyectarle esa modernidad que abraza la juventud de la nación. Esos ideales de progreso, de innovación, de modernidad, o llámele usted posmodernidad, que sería lo correcto. Entonces ese PRM posmoderno tiene que hacerle honor a ese nombre y darle facilidad, oportunidad, chance a muchos jóvenes que desean hacer carrera política, que desean que se le tome en cuenta sus ideas, sus propuestas, para que de esa manera se le inyecte esa modernidad que dicen que ya tienen con ese nombre. Pero bueno, para analizar la encuestadora Gallup hoy, que hay datos interesantes, ya está con nosotros Mercedes Castillo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas que nos ven, que ven este programa Enfoque de Actualidad a través de Cablevisión Canal 8. Un día más, la temperatura posiblemente va a estar muy elevada en el día de hoy. Así que tomar las debidas precauciones
una disminución de las lluvias, porque ONAMED predice que en lugares del país la temperatura sobrepasará y llegará a algunos a 35 grados Celsius. Bueno, quedó demostrado, usted lo dijo, que el Partido Revolucionario Mayoritario indiscutiblemente tiene más, muy a pesar de que es un partido nuevo, con gente vieja, algunos, tiene mayor simpatía o mayor potencial de voto que el de donde ellos salen. Tradicionalmente, el PRD ha creado muchos hijos, ahí está el Partido de la Liberación Dominicana, que fue creado por el profesor Juan Bosch, que salió precisamente de una facción del Partido Revolucionario Dominicano, que no estaba conforme, su fundador no estaba conforme cómo iban las cosas en el PRD. Pues funda el Partido de Liberación Dominicana, que tenemos hoy en el poder, como una respuesta a lo que él esperaba y a su concepción de lo que podía ser un partido político. Que penosamente ese partido se ha alejado bastante de esa ideología o filosofía en que el profesor Bosch, con los cimientos de la moral, porque Bosch era un hombre muy moralista, un hombre que seguía los lineamientos, y él dice que nació de nuevo cuando conoció la ideología de Eugenio María de Hostos, basada en la moral. Pues muchos partidos han salido de allí, el BIS, el PRI, como dijo mi amigo, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, han salido de allí, pero ninguno ha obtenido o se ha desarrollado adecuadamente, a excepción de cuando estaba Jacob Masruta vivo, que tuvo grandes posibilidades ese partido, el PRI, hoy está dividido en dos, y ahora el PRM. En apariencias, el PRM ha salido ganancioso. Ha salido ganancioso porque ha dejado de lado gente que tienen o tenían tienen el partido como una franquicia. Pues la Junta le dio ganancia de causa y no son los colores ni nada de esas cosas, ni el nombre tampoco, porque si vamos a analizar todos los partidos de República Dominicana, ninguno se acogen a su nombre, ningunos. ¿O usted se cree que el Partido Reformista es reformista y social cristiano? No lo es. Y el Partido de la Liberación Dominicana, claro, liberando a los que comen a los pobres. Eso es. Entonces, si nos vamos a llevar por la nomenclatura, por lo que corresponde a cada letra, ninguno se acoge a su nombre. El hecho es que los partidos están ahí, y qué bueno, porque ahora se va a equilibrar un poco la cosa, se va a dejar un poco la polarización que había, que antes era PRD, PLD, el PLD subía al gobierno, hacía un desastre, el PRD subía al gobierno, la gente esperando, ¿verdad?, que hicieran una buena gestión, y se convertía también en un desastre. Ahora hay nuevas esperanzas, nuevas luces, hay opciones, y la Gallup establece que el PRM, muy a pesar de que aún no tenía, al momento de hacer esa encuesta, no tenía la fortaleza jurídica que da la Junta ni el Tribunal Superior Electoral, aún concitaba o concita gran simpatía, más que la de donde ellos vienen, de donde son originarios del PRD. Miguel, creo que sale con un 7%. Miguel, ellos evaluaron cuatro escenarios. Uno con Miguel, Hipólito y Leonel, que es el primero. Ahí Miguel saca un 9.4%. ¿Con Leonel?
Lionel sacaría un 45%, Hipólito un 23.9%. Ellos tres, Hipólito, Leonel y Miguel. En el otro escenario, ellos tres, pero con Danilo, o sea, ellos dos, Hipólito y Miguel, con Danilo, Danilo sacaría un 75.9%, o sea, un 76%. Esa encuesta fue antes del asunto de los mamilos. Sí, claro. En el otro escenario, en donde aparecería Miguel con Abinader y Danilo, Danilo ahí sacaría un 44%. ¿Y por qué bajó tanto? Bueno, porque Abinader parece que tiene mucha simpatía. Bueno, tiene mucha simpatía extrapartidaria. También. Abinader sacaría ahí un 28.4% y Miguel un 10.3%. Y en el último escenario, Miguel, Abinader y Danilo. Aquí hubo un error. Aquí pusieron a Danilo, pero es Leonel. Ay, 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 ay. ¿Cómo se lió? Sí. Porque me repite a Danilo otra vez en el último escenario. Pero el primer escenario es Miguel, Abinader y Leonel. Ajá. Ahí Leonel sacaría un 44%. Abinader un 28%. Y entonces, ¿Miguel? Y Miguel se cayó. Diario Acontecer, un programa de entrevistas y reportajes. Bien, señores, en resumen, lo que apunta el estudio es lo siguiente. Con Leonel no se va en primera vuelta el PLD. Con Leonel. No queda en un 44, un 45%. Pero eso es con Leonel, ¿verdad? Sin los aliados. El estudio recoge, ¿verdad? Sí. Las figuras hay presidenciales. Hay que tomar en cuenta los aliados. Hay que tomar en cuenta si ese es un buen detalle. Pero lo que apunta es que Leonel no tiene la suficiente... Como para pasar el 50, para por sí arrasar mismo. Para de manera solo. Bueno, Danilo sí... un 70 y pico, casi un 75 en un escenario, en otro un 76, según este estudio. Claro que todo esto fue antes de Loma Miranda. Una situación que apunta que el PLD ganaría, de cualquier manera, las próximas elecciones, sea con Leonel, sea con Danilo. Digo, dadas las condiciones actuales. Sí, bueno, hasta ahora, exacto. Vamos a ver. Falta mucho tiempo todavía. Un poco de trayecto. Yo creo que la oposición debe de... Apurarse, hacer su trabajo, pues el PLD aparentemente va corriendo con mucha ventaja. Sí, parece que el asunto del 2044 se... Bueno, señores, empieza a solidificar. En una información local ayer pusieron en libertad pura y simple, luego del sometimiento a la fiscalía, a los tribunales, del coronel de la Policía de Seguridad Ciudadana y otros integrantes, no le formularon cargos, no lo acusaron de nada y lo pusieron en libertad pura y simple, según lo que el documento. Algo que nosotros habíamos advertido. Y no di que está, ¿verdad?, suspendido el coronel. Bueno, sí, no. La policía hasta el momento está suspendida. Ajá. No pueden operar. No, pero me dicen que, ¿verdad?, el coronel también está suspendido. Es que él no es coronel activo. Oh. Él no es de ningún coronel. Él es retirado. Claro. Él es el coronel de esa policía, que fue militar y tiene el rango de coronel para ser el director. Oh. Pero ellos todavía no tienen rango. No, ¿verdad? Nada, no hay nada. Entonces... Lo que a uno le pone a pensar, a sospechar, caramba, ¿por qué entonces tanto aparataje y por qué tanto alboroto? Si eso que pasó en los tribunales debió pasar en una oficina,
decirle suspendan eso, aguanten a que tengan los permisos y no empiecen a trabajar todavía. Bueno, la situación es un poco incómoda, ya que... Ahí ustedes están viendo el coronel Rafael Leonidas. Pero hoy, pero entonces él es coronel de esa policía que no está todavía funcionando. Sí, él es el director. Él es el director, exacto, sí. Porque me dicen que no, él está suspendido. Digo yo, papá, pero eso es grave. Él es el director de esa policía y... Hay esa, una llamadita. Tenemos una llamada en el aire. Buenos días, adelante. Buenos días, Mercedes. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Es para hacerte una denuncia. Mira, aquí en la escuela de Pueblo Nuevo, estamos, el depósito de basura está llenecito, ya lo estamos poniendo alrededor de la cancha. Por favor, dile que hagan algo por nosotros. Por en usted la escuela y por Luis Oscar Uribe Álvarez, el depósito de basura está lleno. Y ya ya tenemos que ponerla alrededor de la cancha, estamos poniendo toda la funda de basura. Hacemos y los ratones rompen esa funda todos los días. Sí. Ahí está el llamado para Gelo. Por favor, acudan al llamado. A ver si Gelo. ¿A Gelo es que le corresponde ahí? Bueno, Gelo es el director de Ornato. Sí. Bueno, ahí está la denuncia. Yo sé que ya en el ayuntamiento tienen esa información. Y vamos a ver si se interesan. Y el Ministerio de Educación también, que haga lo propio. Porque es una escuela que ha tenido tantos problemas para funcionar correctamente. Ahí usted se acuerda que ayer era que había el problema del agua, del hedor. El Ministerio de Educación que ayude a esa comunidad con eso. Porque yo creo que si el Ministerio mueve sus teclas, el Ayuntamiento Municipal estará en mayor capacidad o disposición para ir frecuentemente, porque no solamente es ir ahora, es que permanentemente se quite todos los desperdicios para que esos niños y niñas que van a esa escuela puedan... tener una vayan y reciban el pan de la enseñanza adecuadamente. Bueno, volviendo con el tema, ayer ellos, cuando luego de su puesta en libertad, dieron una rueda de prensa en donde hablaron de todo lo que ha ocurrido con la policía, por qué lo han suspendido, por qué ellos no van a seguir operando. Lo cierto es que ellos están amparados, como dijimos, en el por famoso un decreto, pero todavía no tienen los últimos permisos para ellos operar. Entonces, esa es la situación que llevó a la suspensión de esa policía. Pero no debieron... a mí me dijeron, una fuente, que el asunto que llegó tan lejos porque se estaban expidiendo carnet de policía en Santo Domingo, entonces el asunto como que vino desde Santo Domingo. Negaron eso también en la rueda. Uno lo cuestionó con relación a todas esas denuncias, si estaban cobrando. Exacto, porque también. Hay comerciantes que no han levantado la voz, pero hay comerciantes que ayudaban o sostenían económicamente esa institución o esa. Ellos sí también hablaron de eso. Porque yo mismo le pregunté, pero si ustedes no tienen un presupuesto estatal, ¿de qué manera se sustentan? Se sostenían, ¿verdad? Exacto. Cosa que ellos manifestaron. Creo que esa es la rueda de prensa de ayer. Vamos a escuchar una familia, un a la que quiero, a la que adoro, a la que respeto. Y a ustedes mismos, los medios, le doy la gracia. Le doy la gracia a todos esos jóvenes que vienen a este proyecto a buscar una oportunidad. Pero como yo, donde vivo, o aquí, le doy la cara a la sociedad si yo no tengo moral, si yo no tengo dignidad. Bueno, cuando un juez va a una libertad pura y simple, le está diciendo a la justicia, a la sociedad, no hay nada, no hay elementos sustanciales, no hay nada detrás de esta persona. Esta persona parece un cristal que se ve por todas partes, se ve limpio, pura y simple, una libertad pura y simple. Entonces, ¿se hizo un papelazo? Es por eso era que uno decía, pero ¿por qué? En Barahona ellos lo sacaron, porque eso mismo, a los comerciantes le pedían, y muchos fueron timados, y después dejaron a la gente abandonada. Pero yo siempre apelo a la prudencia,
Bueno, eso aquí, se ¿verdad? Podía resolver de otra forma. Yo siempre he sostenido, caramba, ¿por qué hacer ese aparataje? ¿Por qué llevar eso con esta bulla? Si se pudo haber llamado a ese coronel o a ese director... Que paralizar esas... Suspendan hasta que tengan su permiso y no sigan operando. Y ya, y no someter a la justicia y apresar y sí, investigar. Pero hay una cuestión que esa institución que está ahora nata y muerta debe tener cuidado. Porque es conocido, hay gente que está integrando y que ha tomado esos cursos. Gente que ha tenido problemas con la justicia, pero sí con la policía. Y hay mucha gente que quiere ingresar y que ha ingresado ahí con el objetivo porque piensan que van a tener un arma de fuego. Hay que tener mucho cuidado. Siempre se dan situaciones. Sí, eso pasa, sí. Eso pasó con los nuevos integrantes de la Policía Nacional, que muchos ingresaron solo con un objetivo. Ahora, ellos dieron ahí una información que deja en evidencia también la denuncia que nosotros hicimos. Esa persona, o ellos, especialmente el director, dijo que quienes hicieron esa trama y que quienes se oponen a que ellos funcionen son enemigos de la seguridad de San Cristóbal y acusó a algunos sectores, los cuales no identificó de estar detrás de eso. Bueno, entonces, según yo tengo entendido... Esa situación yo creo que es peligrosa también. Esa gestión ese cuerpo fue... a través de Franklin Almeida, que se generó lo que sería la Policía de Seguridad Ciudadana. De acuerdo a una persona que me dijo, no, eso fue Franklin Almeida que tenía pretendido eso, pero en lo que se elaboró eso y se hizo el decreto, quedó truncado porque a él lo quitaron de ahí. Sí, pero eso es interesante conocerlo. Y también, señores, San Cristóbal tiene dos problemas puntuales. La falta de empleo y la inseguridad. Y precisamente ese grupo completaba de gente eso. Viene a dar esos servicios, viene a brindarle seguridad al pueblo y a darle empleo sí, a jóvenes. Eso, todo eso está muy bien. Lo malo de eso es que deben ser un poquito más... deben refinar más las personas que van a ingresar a ese cuerpo policial. Y segundo, que debe estar amparado por la ley. Ahora, sí, eso es lo que yo entiendo. Yo apelo a que ese problemita de burocrático, sí, eso, de papeles, exacto, se agilice, se resuelva y que esas personas puedan funcionar apegado a todo lo que establece la ley. Porque es un beneficio para el pueblo. Claro, eso llenaría un vacío que existe. No somos partidarios de que sea de esa forma, pero ya si esa es la que hay, si esa es la que el gobierno está en disposición de con eso resolver parte de la delincuencia que nos arropa, bien, no es ahí con ese cuerpo policial, no se llega a la raíz, pero sí palía un poco y sobre todo ayuda en algunos desórdenes que se arman de gente que supuestamente no delinque ni nada, pero se mete en vía contraria para llevar a los niños a los colegios, cosa que AMEN no está al tanto ni está resolviendo aquí en los lugares escolares. Es un caos a la hora de entrada y a la hora de la salida. Eso es un pandemonium, como la hora que se está presentando de Jafé Cerulli en Bellas Artes. Bueno, señores, vamos a ver qué traen los periódicos. Hoy es un día de triste recordación para el continente americano. Primero el cumpleaños, el 11, o cumpleaños no es un aniversario más del derribamiento de las Torres Gemelas, el World Trade Center. Hay unos estudios por ahí de los rusos que es interesante conocer, en el que establecen que los mismos americanos fueron los que hicieron ese derribamiento. Pero bueno... Y también en el 1973 cae combatiendo Salvador Allende. Quieren decir lo contrario, pero cayó combatiendo. Bueno, dicen que fue un crimen brutal, un asesinato. Ajá, pero bueno, fue combatiendo. Es la misma historia parecida a la de Camaño. Pero exacto. Bueno, vamos a ver qué traen los titulares de hoy, además de la encuesta del periódico Hoy. El periódico Listín Diario trae también
una información interesante de que el gobierno está gastando mucho dinero con los haitianos para darle papeles. Y falta dinero, son 1.200 millones. El país de ellos no hace mucha colaboración para lo eso. Que no recoge la prensa es que ya en dos localidades hay más de 15 niños con intoxicación por la comida la tan extendida. En San Francisco de Macorís y en Cotuí. Pero como quiera, vamos a nuestro recorrido por la prensa nacional escrita de mayor circulación en esta, nuestra provincia de San Cristóbal, los periódicos Listín Diario, y hoy, jueves 11 de septiembre del 2014, tenemos en la portada del Listín Diario que en Jackie Núñez de Risco lo sepultan al maestro de la palabra. Estados Unidos liderará coalición para atacar al Estado Islámico en Irak. No nos dejaremos arrastrar a otra guerra terrestre en Irak. Barack Obama. Se fue el hombre que le dieron el premio Nobel de la Paz y quiere guerra. Ministro Interior, República Dominicana ha gastado 800 millones en plan de regularización. José Ramón Fadul dijo que faltan 400 millones de pesos más. Por la ley 169-14, hasta ayer se habían inscrito unas 460 personas. Construirán Plaza Blue Mall en Punta Cana. Los diputados rechazan las pretensiones de la ACNUR. En el editorial del Listín Diario, los 48 años de El Nacional de Ahora. Felicitaciones. Entregarán a 15 dominicanos pedidos por la justicia de Estados Unidos. El presidente y la vice encabezan la inauguración de Marmot Tech. Tribunal Constitucional desestima anular la ley de incentivo fronterizo. Pasemos al periódico Hoy. Un aniversario muy emotivo. Reconocen al reconocido publicista Nandy Rivas y exaltan el Club Deportivo Mauricio Báez. También nuestras felicitaciones, 51 años, el Club Mauricio Báez. Presidente asiste a inauguración de tienda. Familiares y amigos despiden a Jackie. Obispo ratifica defensa de Loma Miranda. Escenarios electorales. Ya estuvimos conversando sobre la encuesta Galo de hoy que presentó a los ciudadanos y ciudadanas, cuatro escenarios electorales, y en cada caso preguntó cómo votará si las elecciones fueran ahora. Las conclusiones principales son estas, las que habíamos hablado. En un escenario, un 45.3 para Leonel Fernández. En un segundo, un 75.9 para Danilo Medina. En un tercero, 44.2 para Leonel Fernández. Y en un cuarto, 73.10 para Danilo Medina. Grandes intérpretes, grandes interpretan a Paul McCartney. Falleció la madre del intérprete Omega. Aristide bajo arresto domiciliario. Turismo es bendición para la agropecuaria. Mayoría favorece reforma para que Danilo Medina se repostule. La reelección presidencial y la Constitución de la República han estado presentes en la política local, por lo menos desde el principio del siglo pasado. La situación de Medio Oriente preocupa a Occidente. Estados Unidos se embarca en otra guerra. Nuevas plantas de carbón sustituirán otras. Bueno, estas son las principales informaciones contenidas en los periódicos Listín Diario y Hoy, los de mayor circulación en esta, nuestra provincia de San Cristóbal. Vamos a un corte y continúe con Enfoque de Actualidad. Actualidad, los temas que día a día son noticias. Tempranito levántate bien informado en tu programa Enfoque de Actualidad, conducido por los destacados periodistas Santo Doñé y Mercedes Castillo, de lunes a viernes, Enfoque de Actualidad, desde las 7 de la mañana por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Diario Acontecer, un programa de entrevistas y reportajes con todo el acontecer de San Cristóbal, con la conducción de William Alcántara y Santo Castro, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar, orgullo nuestro. Las mejores producciones cinematográficas están aquí. Drama,
suspenso, emoción. Tus actores favoritos lo puedes ver y disfrutar en tu Canal 8. La comodidad en tu hogar, orgullo nuestro. La música, la alegría y diversión están presentes en nuestra programación. Cuando el reloj marca las 12, conéctate con tu espacio Meridiano Musical. Meridiano Musical, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Únete a la Vía en Carreteras y acompaña a Joel Ramírez a descubrir los destinos más importantes y atractivos del país, haciendo diferentes paradas hasta convertir tus domingos en la revista. Música, cultura, entretenimiento y la mejor diversión, La Revista con Joel Ramírez, domingo 9 de la noche y los miércoles 6 de la tarde, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Acompaña al periodista Julito Pereira y sus invitados a debatir y analizar los hechos noticiosos del día a día en su espacio Equilibrio. Hazte parte de la propuesta televisiva que por años ha estado cerca de ti. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Tiempo de Restauración es un espacio dirigido a toda la familia. Esta noche queremos darle la bienvenida y decirle qué bueno que está con nosotros. Como cada miércoles estamos aquí. Donde tratamos temas fundamentados en la Biblia. Pidan y Dios le dará. Es un programa donde tenemos testimonios de cómo Dios ha restaurado las vidas. También tenemos videos, noticias, entrevistas y mucho más. Bajo la conducción del pastor Marín García, Nelvin Peralta y Kelvin Peñaló. Tiempo de Restauración, todos los miércoles a las 9 de la noche por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Mujer, eres madre, esposa, hermana, amiga. Mujer, eres centro y equilibrio de la familia, espejo donde se mira la sociedad. Mujeres de fe, mujeres de unción. Por eso, te esperamos cada jueves a las 9 de la noche y juntas harán un recorrido de espiritualidad y amor. Entre Amigas, con Mujeres de Unción, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Cuando los pueblos sufren, en su corazón nace una esperanza. Cuando los pueblos se levantan, es porque esa esperanza vive. Guión del pueblo. Bueno, señores, cuando uno ve gente que tiene algún tipo de calidad para ocupar una función pública, eso le llena a uno de esperanza. ¿Cómo quién? Dice uno, caramba, gente así deberían de tener la oportunidad de llegar a los cargos, a los puestos públicos, porque uno entiende que esa gente puede hacer una cosa positiva. Pero cuando uno ve otros que lo que van es a hacer negocios a los cargos públicos, a las funciones públicas, uno dice, esto está jodido, porque ¿cómo puede ser que ese sea el que tenga el chance y la oportunidad y la facilidad para llegar? Ah, porque fue el que invirtió los cuartos, esa es la política que se usa aquí. Vamos a ver, el aspirante a regidor, el doctor Martínez, creo que es, ese caballero que yo no entiendo por qué ha querido meterse en esa el vaina. ¿El doctor Martínez? Sí, Wilfredo Martínez,
de la clínica Betancourt, un médico de prestigio que tiene de qué vivir, que no tiene tiempo. ¿Y por qué partido? ¿Verdad? Por el PLD. Él aspira a ser regidor y es una muestra, yo diría. Pero la gente decente, ¿verdad?, debe ingresar a la política. Es por eso que lo digo, porque es una muestra de que ese caballero tiene un interés. Hay gente que tiene preocupación. Sano, se le nota, hasta que no me demuestre lo contrario, un interés real de colaborar por el beneficio del pueblo. Pues no se le ve la necesidad, ni es un político que ha llevado a cabo un historial negativo, ni es una persona que se ha metido en negocios turbios, ni ha tenido vínculos con cosas ilegales, como el caso de otros, sino es un profesional y un ciudadano de San Cristóbal que quiere dar su servicio, que quiere colaborar con lo positivo. Vamos a upar, ¿verdad?, su buena parte. Vamos a ver lo que él dice con relación a ese interés que él tiene y algunas actividades que va a realizar. Yo no tengo ninguna posición política ahora mismo. Quizás la mayoría, muchos candidatos tienen mejor posición que yo, pero yo no pienso en la posición que usted pueda tener en el momento. Usted tiene que tener un pueblo a favor suyo y hacer un trabajo que el pueblo entienda que usted ha sido, que el pueblo entienda que usted se merece la confianza de ellos. No vender una imagen por dinero, no vender una candidatura por dinero. Ni mi candidatura ni la de José se está vendiendo por dinero. Nosotros estamos vendiendo una candidatura porque es lo que el pueblo de San Cristóbal quiere. Ahora mismo, nosotros tenemos para los próximos días, nosotros tenemos 14 operativos montados en San Cristóbal. Comenzando el primero, que es este sábado, en el barrio Sabana Toro. Vamos a venir bajando Sabana Toro, Moscú, Villa Fundación, bueno, Semilla. Me gustó mucho esa partecita de esa, pero, de esa declaración. Pero es lo que típico, él dice siempre, un operativo médico. Pero es que yo creo que los operativos médicos deben ser constantes. Bueno, no solamente él es un doctor, ¿verdad? Sí. Quizá lo único que pueda ofrecer no, es no, eso. No, y hay alta deficiencia en la materia salud en este país. Y creo que si tiene el apoyo para él hacer ese trabajo, porque quizá él pueda dar el servicio profesional, la mano de obra, ¿verdad? Sí. Pero quizá los medicamentos y todo lo que conlleve un operativo médico tiene que salir de un respaldo de algún sector, ¿verdad? Sí, porque involucran los laboratorios, sí, pero otros lo que, médicos también. Lo que me llamó la atención fue eso que él dijo, que hay que aprender a elegir una candidatura no por las dádivas que reparta, no por los afiches que coloque, sino por la propuesta que él no habló muestre. De su propuesta, pero tiene, sí, ¿verdad? De acuerdo a lo del bueno, expresado, tiene interés en servir. La voluntad, el deseo de servir, que creo que es lo más importante. Ojalá sea yo sincero creo que eso. Esta cosa, para ver quiénes en verdad quieren sacrificarse por la patria y por el pueblo, deberían de proponer que no van a cobrar, que los regidores vayan a ofrecer un servicio voluntario, ¿verdad? Que yo me inscribiría en esa propuesta. Yo hasta, también. Hasta yo me interesaría en que los regidores fuesen honoríficos nuevamente, sí, para que se acabe esta corrupción, este desorden que estamos mirando ahora mismo, que lo que se ve precisamente el en no el cabildo es, municipal el daño es no es eso. Tampoco por lo tanto porque los regidores reciban o no un sueldo. El daño es precisamente por los intereses económicos, que es lo primero, no, que lo que van ahí es a buscar sus beneficios personales. Sí, por supuesto, pero no es tan malo que reciban un salario, pero lo malo es que apañan, que tapan irregularidades, eso es lo malo. Pero todo que no es, cumplen con la ley. Sí, pero si usted se va al fondo, no lo hace. Es decir, ¿verdad? Aunque fuesen honoríficos, si no hay una convicción moral y ética y no les duele este pueblo, se sigue lo mismo. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender a observar en los candidatos. No solo a regidor, a síndico, a diputado, a senador. Todo tenemos que observar bien las conductas de esos candidatos que desean llegar a los cargos
que uno ve que en verdad lo que tienen detrás es otros intereses, ¿verdad? No es solamente conducta. Es otros intereses que tienen. Que requiere un político, porque yo siempre he dicho, cuando mi señora madre estaba viva, que quién mejor que mi señora madre para ocupar una oposición en cualquier lado, pero ella no tenía la capacidad intelectual como para manejar ciertas posiciones, aunque aquí en este país, eso es lo de menos, aquí si cualquiera, ve, cualquiera si ocupa cualquier yo posición. Yo pongo por encima, siempre lo pondré, porque así lo tengo entendido, que la primera formación tiene que ser la moral. Exacto, pero es que si ese usted es no el tiene eje, formación moral, es aunque eje, tenga capacidad intelectual, usted lo que va a hacer es un desorden en la función que usted llega. O continuar con lo mismo. Entonces, yo creo que hay que darle la oportunidad, sí, a aquel que uno le ve virtudes, que uno ve, bueno, este caballero puede hacer un asunto apegado a lo ético. Señores, ojalá, porque mire, ese partido, el pobre, ha acabado con este país. Vamos a ver una situación que preocupa bastante a los moradores de del kilómetro 3 de la carretera Sánchez con el asunto de la basura. Sí, pero apresaron a las mujeres de ahí porque protestaron, señores, pero eso ¿quién es la apresó? Apresaron algunas. ¿Y cuándo fue eso? Cuando ya protestaron. Protesta porque hay basura y la meten presos a ella. Exactamente, fueron detenidas momentáneamente, pero fueron detenidas. Vamos a ver la situación que está pasando ahí, porque también hay una situación de falta de conciencia y falta de responsabilidad de las autoridades. Los habitantes del kilómetro 3 y medio de la carretera Sánchez indican que ha habido accidentes y atracos en dicho basurero. Piden de las autoridades la rápida intervención, ya que esto puede traer un brote de enfermedades. Lo que pasa es que es un veterano que la gente tiene ahí. Todo el que viene en carro, en chupeta, en agua, en motores, a tirar la basura ahí. Entonces uno se cansa de recogerla y recogerla y recogerla. Y tú el que viene no de aquí, sino de los otros sitios que vienen, como en toda la parte. Se paran en chipeta, se paran en carro, a tirar la basura ahí. ¿Usted me entiende? Vienen todos estos vienen con la punta en los motores, y la dejan caer ahí, ¡pum! Y siguen. Y eso no es verdad que uno va a sentarse basurero ahí. Mira cómo estamos agobiados con la basura. Es un moquero, es una cosa del otro mundo, aquí no se puede estar. Ahí tenemos 5 mujeres, 6 mujeres presas que se la llevaron porque hicieron esa huequita ahí. Y eso no procede. No aguantamos el moquero, el bajo de noche, los niños enfermos, fiebre, hasta de que puede provocar eso. ¿Y ya ustedes se han dirigido al ayuntamiento? Muchísimas veces, esta es la tercera vez que se hace eso. Esa basura en ese mismo sería de Yaguate y Doña Ana en carro, en jipeta, en todo. Mira, ahí abajo la prenda también, para el barrio de aquí arriba. Y un marco, una sinvergüencería. Una sinvergüencería. Es una delincuencia totalmente. Mira, ahí, de ahí se llevaron un motor, le dieron un plomazo a uno y a la frente de la basura. Aterrizó ahí, tiró el motor ahí, entró para acá. Eso estaba lleno de sangre ahí, cuando le dieron el plomazo. Agarran su motor como si fuera de ellos. Y el pantalón ahí nadie dice nada. El problema de esa basura, ha habido muchas enfermedades con niños, fiebre, vómito, diarrea. Las personas que se aprietan del peso, tiran animales muertos, ahí todo. Con el mal olor, las personas que están más cerca no pueden ni comer. El encargado de ornato y limpieza del Ayuntamiento Municipal, Lorenzo Durán, indicó que en las próximas horas estarán trabajando en ese sector. Tú sabes que estábamos un poquito apretados con las cuestiones de los camiones. Ya los camiones están todos en el aire, los computadores estaban fuera del aire. Pero ya hemos arreglado dos. Ya en las próximas horas vamos a estar en el barrio. Vamos a recoger, a retirar todos esos desechos. Y que sepa que los desechos sólidos no los traemos nosotros, sino los tiran ellos, los botan ellos. Nosotros no traemos desechos sólidos aquí, sino los traen ellos mismos. Los mismos moradores son los que botan su basura ahí. Y nosotros, de hoy para adelante, yo le voy a poner el encargado la ruta. Tiene que entrar a la ruta un día a la semana. Yanelki Sánchez, Centro Sur de Noticias. Pero bueno, Gelo, tú no puedes decir eso. Claro que los moradores son los que ponen la basura. Son los marcianos. Exacto, pero ¿por qué hay un ayuntamiento? ¿Por qué hay un departamento de ornato? ¿Por qué hay un departamento de recogida de basura? ¿Por qué se le paga, diga? ¿Verdad? Quieren recibir el dinero y no hacer nada. Mire, Gelo o Lorenzo, vaya a la antigua autopista María Trinidad Sánchez, para que usted vea, y ponga vigilancia ahí, para usted vea, son gente de otro lugar que van y lanzan la basura ahí. Ahí eso es atraco, eso es otra cosa, por ahí no hay
seguridad de ninguna forma. ¿Pero por qué la tiran? Mujeres y hombres somos a diario atracados. ¿Por qué la tiran gente de otro lugar ahí? Porque no se la recogen a ellos allá. Entonces lo que hay que dar un buen servicio. Mal hecho por esos ciudadanos. Si el ayuntamiento mantuviera una recogida formal, coherente, bien diseñada en todos los sectores, no había la necesidad de tirar la basura. Pero oye lo que él dice, que van a pasar una vez a la semana. Yo creo que en una gerencia adecuada, en una gerencia correcta, en una gerencia para mejorar una comunidad, se requiere usted que usted diga, mire, el jueves a las 10 de la mañana vamos a pasar. No, eso es a lo loco. Yo lo que creo eso es que a lo loco. Que tiene el ayuntamiento que sincerizar el asunto de los camiones que cobran. Porque es que hay camiones que cobran y no dan el servicio. Hay camiones que están alquilados y no recogen la basura, están parados por ahí. Entonces eso provoca de que el ayuntamiento tenga un pago de muy grande para que esos camiones supuestamente hagan el trabajo, pero los dueños de esos camiones lo tienen por ahí cargando arena y haciendo otro trabajo y mensualmente hay que pagarle. Entonces no hay camiones suficientes para recoger la basura, mientras que esos camiones cobran todos los meses en el ayuntamiento. Entonces así no puede ser la cosa. No. Yo creo que hay que mejorar esa parte para que el pueblo de San Cristóbal no siga padeciendo más problemas con la basura. Bueno, yo le tengo a usted y a todos los amigos televidentes dos invitaciones. Una es esta tarde a las 5, será el segundo foro de comunicación, periodismo y redes sociales. Estará Alicia Ortega y un grupo de comunicadores estarán en este foro presente. Es un foro que en combinación con la Escuela de Comunicaciones de la UAS, el Colegio de Periodistas Dominicano y el Círculo de Locutores Dominicano, esta tarde a las 5 en el Auditorio de Ciencias Jurídicas, allá si usted puede, en la ciudad en capital. La UAS, exacto. Y mañana, por primera vez, aquí en San Cristóbal, tendremos la cuarta muestra de cine medioambiental dominicana. Esa muestra de cine que año tras año hace Funglode, estará aquí. Mañana tendremos a las 10 de la mañana el documental A Dangerous Future y a las 5 de la tarde el documental Gente Como Tú. Este festival es de Funglode y será en el Centro Tecnológico Comunitario Favidio, gracias a los esfuerzos de Radio CTC Favidio. Así que dese cita allí, es gratis. La gente de San Cristóbal tendremos la oportunidad de ver esos dos documentales que están participando en esta cuarta muestra de cine y también podrán votar a ellos. También hoy y mañana, y un artista nuestro estará participando, tendremos el homenaje a Jacques Biot. Jacques Biot fue el haitiano, el ciudadano haitiano, que cuando los americanos invadieron la República Dominicana, valga la redundancia, en el 1965, combatió y murió en combate. Entonces, era un poeta y estarán haciendo homenaje a su figura en el día de hoy y mañana. Hoy, a las 7 de la noche, en la Biblioteca Pedro Mir, y allá tendremos la presentación del señor K.R., ese gran artista y de la expresión del hip hop. Señores, ya al final de nuestro programa nos robamos unos minutitos. Como cada día traemos una frase, en esta oportunidad traemos una frase de Napoleón I, emperador de Francia y gran estratega mundial. Él decía que el coraje no se puede disimular, es una virtud que escapa a la hipocresía, Napoleón I. Con esta frase nos despedimos de usted, será hasta mañana si Dios usted y yo lo permitimos, no sin antes desearle un feliz resto del día.